Buenos días, gente bonita, gente. Dios me los bendiga en este día. Hoy les voy a poner una receta: chirmole beliceño. Entonces, ya el pollo ya está bien lavada, que So we son already wash the chicken. bien lavada, que son piernas, pechuga, lo que usted le quiera poner del pollo, ¿verdad? Entonces ya está bien lavada, la lavé con vinagre, ya está listo para que ya empiece a cocinar el chirmole con los ingredientes. Ya les voy a poner los ingredientes, que es una cuchara de pimienta. Okay, we're already gonna put the ingredients. It's 1 tablespoon of pepper, black pepper. 1 tablespoon seasonal. Una cuchara de sisnal. Cuchara y media de ajo. Listo. 1 tablespoon and a half of garlic powder. 1 cuchara grande de bien llena. Oh. Ahora ya le puse consomé. No le voy a echar sal porque el consomé está salado, el recado está salado. Pero si ustedes quieren ponerle sal, ustedes le pueden echar sal cuando ya se termine de cocinar y vean que no tiene suficiente sal. Ustedes le pueden echar a su gusto, ¿verdad? Pero yo no le voy a echar sal porque el recado está salado. Okay, so we're not gonna put salt on the season because the black recado already has a lot of salt and the consomme already has salt, but that's optional. If you want to put some salt in it, you can go ahead and put salt. Entonces le vamos a poner un pedazo de recado, pues no mido recado, ¿verdad? Porque a mí me gusta negro, es que yo lo voy a hacer negro. Pero eso también es... The recado is optional because it depends how black you want your soup. That's the amount of black recado you're going to use. Entonces le pongo un poco de recado rojo, negro y un pedazo de recado rojo. Yo le pongo, eso es como yo lo hago, ¿verdad? So we're gonna put some red recado also. So it's gonna be black recado and red recado on the season. Solo que el recado red solo es un pedazo, pedacito, ¿no? Ya le puse el recado. Le eché una taza de agua, voy a desleír el recado en el pollo, ¿verdad? Y lo vamos a revolver bien para que el recado se deshaga. We're gonna dissolve the black recado and the red recado together with some water. En el pollo. In the chicken. So this is how it's looking. Eso es como se está viendo, el seasoning. The ingredients together. Okay. Ahora ya puse la olla a calentar. Lo vamos a sofreír. Now we are put the pot to heat. Ahora vamos a poner el pollo. We're gonna put the chicken. Se medio sofría, okay? Le vamos a dar vueltecita que se medio sofría. Then we're gonna fry it. No oil, guys. We didn't put oil on it. No oil. I put patita porque a mí me gusta patita. So I put the chicken foot on it. I don't know how many of you guys like the chicken foot. Okay. So we're gonna sauce fry it. Vuelta para que así no se pegue el pollo. So we start mixing it up together so that it doesn't stick to the pot. We're gonna leave it there for a little while. Del recado, le vamos a echar más agua. Ya cuando se sofría el pollo, le vamos a echar la agua que se tape el pollo y ya vamos a dejar que el pollo se cocine. Ajá, lo tienes que estar moviendo, lo medio sofríes, lo para que no se pegue en la olla.
So we keep mixing it up together for it not to stick to the pot. While she's doing that, we're gonna put some egg to boil. Ahora vamos a poner los huevos a sancochar. Porque el chirmole lleva huevos. Cuando ya se cocinó, vamos a echar los huevos adentro. Esos son los huevos para el chirmole. Ya lo sofreí a 10 minutos. Ahora le vamos a echar la agua para que. Pero lo tenemos que colar para que así no se vaya el shish del Ricardo, ¿ok? So we're ready, fried it for 10 minutes or so. And now we're gonna put the season that we prepare for the soup. We drain it. And so she's gonna add some water so that the chicken, to cover the chicken with the soup. So there we are, adding more water. Le estamos añadiendo más agua. Okay. Le vamos a dar vuelta. We're gonna mix it up together. Okay, esto va a hervir. Vamos a dejar que hirva. So we're gonna leave it for it to boil, and we're gonna keep checking on it to see that it's boiling good, that the chicken still have lots of soup. While we're leaving the eggs to boil. Ya hirvió el pollo, ahora le vamos a echar It's already boiled for 15 minutes. Mm-hmm. 15 minutos lo pusimos. Uh-huh. Ahora le vamos a echar la mitad de una cebolla grande, un tomate y la mitad de un chile dulce, un bell pepper, ¿no? Half of onion, half of bell pepper. One tomato. Vamos a tapar. We cover it. Que hirve un ratito y le vamos a echar las papas. To boil a little while longer, and we're gonna put the potatoes. So the egg, they're still boiling. We're gonna put plantain to boil there. Ahora le voy a echar tres papas. So we're gonna put three potatoes, peel and cut. Yo le echo Maggi soup, pero eso también, si usted quiere, le echa Maggi soup. Si no quiere, no le eche, porque hay personas que no le echan Maggi soup. Pero yo sí le echo. So we're gonna put one package of Maggi soup. Eso también, si ustedes quieren, pero bastante gente no les gusta con Maggi soup, pero yo sí le pongo Maggi soup con papas. Si usted quiere, le puede poner chayote, pero también, si usted quiere, pero yo no le pongo. So it's optional. If you want to put more veggies on it, you can put the chayote. Any veggies you want to include in it, you can pour in there, but we just make it with potatoes. And el Maggi soup, si quiere, le puedes echar en, ¿cómo se dice? Caracolitos. You could also put some pasta. So this is what's coming, the plantain, the boil, the egg, the boil. That's how the chilmole is looking. Así es como se está viendo el chilmole. Estamos hirviendo el plátano, el huevo. So we're gonna put some shell pasta on it. Vamos a poner los coditos. Poquito se pone, no mucho, poquito. Porque si no se seca. Ajá, eso sí. Ya cuando se cocine la papa y se cocine el caracolito, pues ya lo podría pagar y se cocina. So that's how we're gonna wait for the potatoes to get cooked and the pasta, and it's gonna be ready. Okay, aquí ya se cocinaron los huevos. Ahora los estoy pelando porque los voy a tirar adentro del chirmole que ya está hirviendo. So we're ready. We are now peeling the boiled eggs, and we're gonna pour it in the soup. Okay.
Guys, this is how it's looking. We pour some chile habanero, some habanero pepper. Le pusimos chile habanero para que se hierva con la sopa. And how the plantain is looking. Es como se está viendo el plátano. Ok, ya terminó el chirmol, ahora le voy a echar los blanquillos. Now we're ready, we're gonna pour the eggs, the boiled egg. Mix it together. Okay. Yeah. El plátano ya terminó. De plantain finish. Ok, aquí ya terminó el chirmole. Lo vamos a comer con arroz blanco y yo pongo plátano porque a mí me gusta plátano. Es que lo comemos con plátano, arroz o tortilla de maíz, lo que usted quiera cómo comerlo. Es que aquí está el chilmole, ya terminó. So this is the end product of the chilmole. That's how we eat it with white rice. White rice and plantain, but you can also eat it with some corn tortilla if you choose to. Have a blessed day. Thank you. Gracias a todos. Dios me los bendiga. Y ojalá les guste esta receta.